Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga estará presente el próximo martes 27 de agosto en la 14ª Semana del Periodista 2013, organizado por la Corporación de Periodistas de Santander. Es un momento supremamente importante porque afortunadamente la Corporación de Periodistas aceptó nuestra invitación y va a ser un espacio en el que convocamos la reflexión de los periodistas en torno a su responsabilidad y compromiso por hacer una mirada responsable de todas aquellas actividades, acciones que afectan a los niños y las niñas, de tal manera que la información que circula por estos medios pueda ser dignificante y no revictimizante. La docente Ledis Bohórquez, adscrita al Departamento de Formación Humanística, y el docente Giovanni Bohórquez de la Facultad de Comunicación Social Periodismo, son los encargados de socializar los resultados de su investigación Caracterización de la información que circula en los periódicos Vanguardia Liberal y El Frente sobre los niños y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. Con el objetivo de hacer caer en cuenta a los periodistas que su labor es fundamental y es importante en torno a generar una opinión pública favorable hacia el respeto de los niños y las niñas, y que muchísimas veces la manera como se informa puede terminar siendo contraproducente en el respeto de esos derechos. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga cuenta con un grupo de brigada de emergencias integrado por 50 personas entre estudiantes, administrativos, personal de mantenimiento, entre otros. Bueno, el grupo de brigada de emergencias pertenece al programa de salud ocupacional que se adelanta en la institución. Está conformado aproximadamente por 50 empleados de todas las dependencias, los cuales se capacitan cada mes en los temas de mayor prevalencia para responder a las emergencias que se presenten en la institución. Este grupo es capacitado entre una y dos veces al mes en todos los tipos de emergencias que se pueden presentar dentro del campus universitario, y para ello se traen especialistas con los cuales realizan simulacros para poner en práctica lo aprendido. Las capacitaciones se reciben por lo menos una vez al mes. Sí, hay meses en los cuales, si son necesarias, dependiendo de los peligros a los que nos estemos enfrentando, se realizan dos veces, pero básicamente una vez al mes. El enfoque está orientado a primeros auxilios, a rescate en confinados, a manejo de pacientes en estado crítico, a atención de politraumatizados. Los accidentes más comunes que se presentan en la universidad son las fracturas y lesiones causadas por las caídas en escaleras o por la práctica deportiva. Debe estar conformada por los empleados de la universidad. Actualmente la mayor parte de la brigada está conformada por servicios generales, gente de la parte del CETI, algunas secretarias y algunos técnicos. Es necesario recordar que todos los miembros de la comunidad UPB pueden hacer parte de este grupo, acercándose a la oficina del Departamento de Bienestar Universitario, ubicada en el G203. Más noticias en el informativo UPB. Cuando vas a las cafeterías de la universidad a recargar energías comiendo, encuentras las mesas así. Cuando te vas de la cafetería, se ve así. ¿Pero por qué pasa esto? Veamos. ¿Quién dejó esa basurita en la mesa? Ellos. ¿Ustedes? Mira, ellos que van huyendo allá. ¿Por qué hace la basura ya tirada? No. ¿Por qué no recogieron el desorden del almuerzo? Ah, no sé. ¿Quién va a recoger? No sé, lo dejamos ahí, ¿no? ¿Quién de ustedes es el responsable de toda la basura de la mesa de atrás? No sé, todos, creo. ¿Por qué no recoger las bandejas y dejarlas en el lugar apropiado? No sé, por falta de costumbre, no sé.
Algunos usuarios de las cafeterías no tienen el hábito de recoger lo que ya no van a utilizar de las mesas. Todo el mundo, desde administrativos, profesores, alumnos, sobre todo los alumnos, dejan esto, mucho mugre en las mesas y el viento se lo lleva y eso se ve súper sucio todo el tiempo. Todos saben que es para el bien de todos, para el medio ambiente y todo. En las cafeterías de la universidad existen canecas de basura debidamente identificadas para depositar lo que ya no vas a utilizar. Cuida tu universidad y protege el medio ambiente. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.